El gobierno salió a prometer zanahorias o caramelos y se aprueba la ley base. ¿Qué significa esto? Menor carga impositiva y retrotraer un impuesto que lo subió esta misma administración. Estoy hablando del impuesto país sobre las importaciones. El anuncio lo hizo ayer por la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, que en caso de aprobarse la ley bases, van a bajar la alícuota del impuesto país. Es mucho mejor que la ley bases pase, es para los argentinos. Siempre sospeché, como sabés, que no la iban a pasar. Por eso yo había armado un programa económico en el que... ¿Preparado para qué? Preparado para combatir eso. Y de hecho fuimos a equilibrio fiscal el mes uno. Y también dije en su momento que subía el impuesto país para combatir esto, porque si no nos iban a tener agarrados. Mm. Bueno, también dije que iba a ser de corto plazo. Y dijeron, no, se va a enamorar. Una vez que en Argentina ponen un impuesto, no lo sacan más. Va a ser como el impuesto al cheque. Bueno, ya lo anunció el presidente el otro día. Se aprueban la ley. Vamos a retrotraer esa suba de impuestos, la vamos a bajar del 17,5 al 7,5. El impuesto país. Claro, entonces va a bajar fuertemente el costo argentino, eso va a ser probablemente un nuevo escalón para abajo en el nivel de inflación, porque el impuesto país joroba y mucho. Esta es una medida que tomó el propio Caputo hace 6 meses. ¿Te acordás cuando hizo aquel primer mensaje grabado de paquete de medidas económicas, entre otras, que subía el dólar oficial a 800 pesos? Bueno, también lo que hizo fue aumentar la alícuota del impuesto país sobre los bienes importados. Justamente ahora lo que promete, si se cumple justamente la sanción de la ley bases, es volver atrás, es decir, volver a la alícuota que había con Sergio Massa y Alberto Fernández. La baja del impuesto país sería de 17,5% al 7,5% que teníamos el año pasado. ¿Por qué Caputo dice que esto es positivo para que continúe la baja de la inflación? Porque los bienes importados, al tener esta especie de arancel, de impuesto, funciona como justamente un encarecimiento del costo. Es decir, el importador paga un 17,5% tan solo de impuesto país. Entonces, si eso se baja, el gobierno espera que bajen los precios de los bienes importados. Esta es la medida que ofrece. Es una medida que ofrece, que dijo que fue de emergencia y que el gobierno tendría la posibilidad de quitarlo, es decir, volver para atrás, sin amenazar justamente el equilibrio fiscal, que es una de las banderas del programa económico de Luis Caputo.